Industrias Metalúrgicas Sorena, en el continuo mejoramiento de sus servicios, presenta una descripción gráfica de un triturador de cono Simons en cuanto a sus componentes principales y su funcionamiento, aspectos de desgaste y reacondicionamiento. El triturador de cono es una máquina concebida para reducir el tamaño del mineral mediante diferentes procesos mecánicos. El funcionamiento de estos chancadores cónicos se basa en el giro excéntrico de un cono metálico que tritura entre sus paredes el mineral que cae por gravedad desde la boca de alimentación a la cámara de chancado. Para visualizar el funcionamiento mecánico, Sorena ha reconstruido el armado y operación del chancador mediante una gráfica tridimensional, con el objeto de contribuir a la capacitación y al mejor entendimiento del comportamiento operacional de estos equipos. Ahora bien, en adelante se armará el equipo componente a componente. El chancador o triturador está compuesto por un cuerpo principal o mainframe. En el centro aloja un buje de bronce llamado buje exterior de la excéntrica o outer eccentric bushing. Sobresale en un costado la caja del contraeje o counter shaft box. El eje del contraeje está soportado en los extremos de esta caja por un buje interior del contraeje y en el extremo de la polea un buje exterior del contraeje. En el extremo exterior del contraeje se une la polea al motor, el cual transmite el movimiento rotatorio a la masa interior del triturador a través de un piñón dentado, como muestra la imagen. El piñón es el encargado de transmitir el movimiento rotatorio a la corona y esta a su vez a la excéntrica. Este componente es una pieza cilíndrica en su diámetro exterior y excéntrica e inclinada y cónica en su diámetro interior. Debido a esta particularidad, recibe el nombre de cuerpo excéntrico. Este mecanismo es la base fundamental de la cadena cinemática de este gran multiplicador de torque. En la cavidad cónica de la excéntrica se aloja un buje de desgaste denominado buje interior de la excéntrica o inner eccentric bushing. En este buje se aloja y gira el conjunto eje principal, main shaft o conjunto poste cabeza. Este, a través de su alojamiento inclinado y excéntrico, desarrolla un movimiento de nutación que genera 244 golpes por minuto y que al ingresar el mineral entre las corazas produce la trituración de la roca o del mineral. El bowl o taza es un componente que soporta el cóncavo de desgaste o bowl liner. Conforme se va produciendo el desgaste de esta, el bowl que sustenta la coraza se atornilla al anillo de ajuste, permitiéndose regular el setting del chancador, definiéndose así la granulometría o tamaño del producto requerido para la siguiente etapa del proceso metalúrgico. El anillo de ajuste o adjustment ring está a su vez apoyado en el asiento prismático del cuerpo principal mediante pernos y resortes en los equipos convencionales o en los más modernos por medio de cilindros hidráulicos. La función de los resortes es contraerse cuando en la cámara de chancado cae un material no triturable, como por ejemplo un trozo de acero o madera, abriéndose la cámara de chancado y de esta forma el inchancable sale de la cámara de chancado evitando provocar daños mayores en el equipo. La excéntrica transmite un movimiento giratorio al conjunto poste cabeza, siendo esta la que en definitiva provoca el movimiento que genera la trituración del mineral. Para que la cabeza cumpla su función de péndulo, debe apoyar su asiento esférico en un cojinete de bronce denominado buje de la quisionera o socket liner. El socket liner, a su vez, está soportado por la quisionera o socket. La velocidad relativa de la cabeza es cero y golpea 244 veces por minuto contra la coraza del bowl. El poste, en su extremo superior, cuenta con un plato distribuidor de carga que es el que recibe el impacto y el flujo de mineral. Más abajo, en el asiento cónico de la cabeza, se apoya el manto o mantle, que junto al cóncavo o bowl liner, son los responsables de reducir o triturar las rocas o mineral al tamaño deseado. El manto y cóncavo son piezas de acero al manganeso, que tienen propiedades que las hacen endurecerse aún más con el trabajo de trituración. El cóncavo se encuentra sujeto al bowl o taza mediante ganchos o pernos U, como lo muestra la imagen.
Entre el asiento del cóncavo y el bowl, al igual que entre la cabeza y el manto, es vertido un material epóxico que tiene como característica una alta resistencia a la compresión por sobre las 16.000 libras por pulgada. Este elemento fijador de las lainas de desgaste, además de actuar como fijador, actúa como disipador de energía. La operación continua de estos componentes y el flujo de mineral provocan desgastes y grietas severas en la estructura del chancador y sus componentes. En el cuerpo principal, los desgastes mayores se producen en los brazos y asiento prismático, de igual forma en el asiento prismático e hilos del anillo de ajuste. A su vez, el trabajo de ajuste del setting a través del bowl genera desgastes en los hilos y en el asiento de la coraza del bowl. El conjunto eje-cabeza produce desgastes en el asiento de la coraza, en el asiento esférico y alojamiento del eje obore. De igual forma, la rotación del conjunto eje-cabeza que descansa en el socket liner de bronce y esta a su vez en la quisionera, generan desgastes que con el tiempo deben ser reacondicionados. El ajuste del contrapeso con la excéntrica debe ser chequeado y recuperado producto del trabajo mecánico a que está sometido. Sorena, como taller autorizado de Norberg, cuenta con una amplia experiencia en reparaciones de chancadores Simons y Norberg, además de otras marcas. De esta forma, los equipos y sus componentes prolongan su vida útil por muchos años a valores muy convenientes y garantizados en cuanto a procedimientos y calidad de las reparaciones efectuadas. Para la recuperación o reacondicionamiento de todos los componentes de estos equipos de trituración, Sorena cuenta con la experiencia y recursos humanos aplicando procedimientos de acuerdo a especificaciones de los propios fabricantes de estos equipos, tanto para efectuar el diagnóstico como en cuanto a las aplicaciones de soldaduras especiales, alivio de tensiones y mecanizados en tornos verticales con capacidad de hasta 6.300 milímetros de diámetro máximo de torneado. Para satisfacer los requerimientos de reparación de equipos trituradores, Sorena cuenta con dos operaciones industriales. Sorena Santiago, con más de 15 años de experiencia, y desde noviembre de 1997, el centro de reacondicionamiento de equipos Sorena Norte Grande, ubicado en el sector Salar del Carmen en Antofagasta, con el objeto de apoyar el gran desarrollo minero e industrial de la zona norte del país. Este moderno centro de reacondicionamiento está orientado en forma importante a la recuperación integral de grandes equipos y componentes mecánicos mediante los procesos de diagnóstico, recuperación por soldadura, mecanizados, tratamientos térmicos con un horno modular de 100 metros cúbicos y unidades móviles de hasta 250 kVA para hacer estos trabajos en terreno. Las instalaciones del centro contemplan una planta industrial de 1.800 metros cuadrados, de dos naves y equipadas con puentes grúa de 5 y 32 toneladas de levante, especialmente adecuados para manipular con máxima seguridad y precisión componentes mecánicos de gran tamaño y alto valor, tales como chancadores primarios giratorios o de mandíbulas, chancadores de cono en todos sus tipos y tamaños, tapas de molinos y otras piezas de revolución de hasta 6.300 milímetros de diámetro, así como componentes de palas mecánicas, camiones y maquinaria pesada en general.